tema de la huelga en caso de golpe de Estado estaba planteada en el año 64. Cuando se supo de la primera reunión de tipo golpista de unos coroneles y un general, eso era la influencia de Brasil, del golpe de Estado en Brasil, que presionaba para que acá ocurriera lo mismo. Ahí se levantó la consigna: al golpe de Estado, la respuesta de la huelga general. El golpe de Estado estaba en estado virtual, era una posibilidad. En el año 64, 65, 66, 67. No obstante, hubo aquella preocupación de llevarlo y discutirlo con los trabajadores. No en reuniones conspirativas, sino discutirlo con los sindicalistas, con los delegados, con los afiliados a los sindicatos, al punto que era una idea de una importancia estratégica, una importancia nacional enorme, y que era manejada por cientos de miles de personas que se habían convencido que una ruptura del sistema de la democracia política en el país era un peligro gravísimo para los trabajadores. Yo soy fotógrafo y se me planteaba, bueno, si ocupo, no podré registrar lo que realmente estaba ocurriendo, que estaba ocurriendo en las calles, en las fábricas. Esta es la primera foto que yo saqué cuando el golpe, que es en la estación de ómnibus, ¿ves? Ahí están la gente ocupando y con su frazada por arriba, un frío terrible. De manera que cuando se produce el golpe militar el 27 de junio, inmediatamente se reúne en esa misma madrugada el secretariado ejecutivo de la CNT y pone en práctica la resolución. La reunión se hace, sí, efectivamente, en la Federación del Vidrio. Había un grupo de compañeros, yo no recuerdo exactamente, he tratado de memorizar los nombres de los compañeros. Estaba el conjunto de representantes de los sindicatos que integraban el secretario de la CNT. En realidad, lo único que se estaba esperando es la confirmación del decreto de disolución de las cámaras y poner en marcha la resolución de huelga a través de una declaración que se aprueba en esa noche y se imprime y se hace llegar a los sindicatos. Esa noche comenzaron a venir en forma espaciada, ¿no? Feliz Día, que venía regularmente a jugar al MUBA, al 3-7, acá, juntando con nosotros y con otros viejos compañeros, sino los demás compañeros venían en forma espaciada. Acá debo acotar que contábamos con 6 autos para toda la tarea organizativa, que atendían a distintos compañeros, Pepe de Lía, Gerardo Cuesta, el ruso Turián, que el Feliz Díaz, y luego, bueno, a los demás compañeros por la vía de otros vehículos volantes, ¿no? Yo fui a sacar las fotos de lo que ocurría en la estación de museo y me encontré con gente muy angustiada, aparte de que estaba muerto de frío y naturalmente con mucha preocupación. Digo, los que habían allí eran padres de familia, o sea, la familia allá y ellos ocupando en el otro lado. Y la gente lo que quería, no quería fotos, que no le importaba que se las sacara, pero lo que quería era saber qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces me subieron arriba del pretil de una ventana y me preguntaron, ¿qué está ocurriendo en Montevideo? Yo me di cuenta que le tenía que dar ánimo, que le tenía que decir que la gente resistía, que las fábricas estaban ocupadas, porque sabía que era así, que la gente iba a responder al llamado de la CNT de ocupar las fábricas si había golpe de Estado. El sindicato FUNSA, el turno de la mañana, el turno de la noche ya estaba dentro, y el turno de la mañana cuando llega se hace una asamblea y se decide en ese momento ocupar la planta industrial, ¿verdad? Porque ese era lo que teníamos decidido, enfrentar, seguir al pie de la letra las resoluciones que tenía la central. Y para nosotros ya no había más instancia. Era ese el hecho final, brutal, de que en el país se había instalado una dictadura. Thank you.
6 de la mañana comenzaban a tomar los turnos, el turno que entraba en ese horario, a tomar sus guardias, ya los compañeros que habían estado trabajando en la noche se quedaban a ocupar, los trabajadores que entraban tomaban sus puestos de trabajo al lado de los pacientes, pero poco a poco se iban incorporando inclusive trabajadores de otros turnos y empezamos a vertebrar todos los mecanismos que aseguraran el cumplimiento de la medida. Bueno, hubo una huelga con un acatamiento muy grande. No me atrevería ahora a decir total del 100%, cosa siempre muy difícil de evaluar en los paros médicos porque hay que cubrir determinados servicios esenciales, pero no cabe duda que el acatamiento fue muy grande. En todos los lugares donde había empresas de la bebida, se ocupó. Solamente no se hizo así en empresas chicas, empresas de bodegas o licoreros, donde no se entendió necesario hacerlo, sino que era importante, también lo decíamos, concentrar números importantes de trabajadores en las fábricas más grandes y lograr con eso posibilidades de movilización en la circunstancia que fuera requerido. Como fotógrafo de prensa, era fotógrafo, pero también era un militante. O sea, nunca dejé de ser las dos cosas. Yo era un fotógrafo más bien de calle, de batalla, y alguna vez hasta sacaba alguna foto linda. El fotógrafo, por regla general, digo, tiene que ir donde están los hechos. Entonces, yo lo tenía muy claro. O sea, la historia estaba pasando en un montón de decenas o centenares de fábricas. Tú agarrabas la calle Veracierto, eran todas fábricas textiles, ocupadas por centenares de trabajadores y trabajadoras. Entonces, la cosa era registrar esos hechos. Todo eso hubo que hacerlo a escondidas, sobre todo afuera, porque te estaba jugando, no la vida, pero te estaba jugando que te sacaran el rollo, que tiene mucha importancia, si no, yo lo entendí, siempre lo entendí así. O sea, la importancia que tiene la foto y no rifarla. Entonces, había que actuar muy rápidamente y escabullirse. La toma del Parlamento fue a las 7 de la mañana, si mal no recuerdo, y el transporte ya hacía 3 horas que estaba en la calle. Pero el transporte iba a seguir un tiempo más, unas horas más, a los efectos de poder transportar a toda esa gente que tenía que ir al trabajo, que entraban a las 6 o a las 5 o a las 7 de la mañana, y luego, 2 horas después, fuera a las 9, a las 10 de la mañana, el transporte venía todo hacia adentro. ¿Qué fue lo que se hizo? Con alguna dificultad en algún lado, naturalmente, porque no era lo mismo una empresa como Escusa, por ejemplo, que tiene pequeños patrones, que hay, o sea, lo son igual de la empresa, pero luego tiene pequeños propietarios, a lo que era ANDEP, por ejemplo, que era una empresa estatal y que ahí el único patrón era el Estado. En el caso concreto de la fábrica, por lo general, esa noche se ocupó Norteña, a las 4 de la mañana se ocupó Paicuero, Aceitera del Uruguay se ocupó Famosa, es decir, y en el caso nuestro concreto de Pailana, la ocupamos a las 6 de la mañana. Teníamos rollos y teníamos el equipo como para filmar y resolvimos que, bueno, que con eso algo había que hacer. Con el acuerdo, por supuesto, de la facultad, que nos dio el aval como para hacerlo, ¿no? En ese momento, te diría, el aval de la facultad fue Carlevaro, que dijo, bueno, úsenlo. Nos propusimos registrar en lo posible qué estaba pasando con la respuesta de la huelga general. O sea, eso fue un poco lo que nosotros nos propusimos.
la mañana del 27 de junio se hizo un acto de la Federación de Estudiantes en el Paraninfo de la Universidad de la República, y desde allí se comenzaron a instrumentar las ocupaciones de los distintos centros universitarios, en fin, dispersos en Montevideo, en diferentes zonas y ámbitos de influencia de la ciudad de Montevideo. Esto se llevó a cabo con una respuesta muy positiva por parte de los estudiantes. En aquel momento nosotros estimamos que participaron de algún modo en el movimiento de las ocupaciones unos 6.000 estudiantes universitarios. Hay que tener en cuenta que en esa época la población estudiantil universitaria, el total de la población estudiantil universitaria era unos 20.000. La Federación ya había discutido largamente qué reacción tendría frente a un golpe de Estado y se habían tomado ciertas medidas y por supuesto que existía un núcleo de gente dispuesta a batallar y trabajar en una función de respuesta y resistencia, ¿no? Entonces yo separaría. Creo que a nivel de masas nos faltaba haberlo discutido, haberlo profundizado y mayor consustanciación con la problemática de las cosas cotidianas del estudiante. Pero había un nivel de politización que no es despreciable, y si miro la historia vista desde hoy es enormemente grande, de gente que estaba dispuesta a dejar la vida frente a un conjunto de ideas, proyectos y definiciones que no eran solo lo gremial, estrictamente, lo de un problema al estudiante, ¿no? Quería conversar sobre el tema del conflicto y ofrecía naturalmente garantías para la delegación que la CNT eventualmente pudiera designar. Se discute sobre la conveniencia o no de responder afirmativamente a esa invitación. Y la resolución es que sí, que nada perdíamos con escuchar al ministro en lo que tuviera que decirnos. Se designa la delegación y queda integrada con el compañero José de Lía, Gerardo Cuestas y yo. Nos decía que la huelga había que levantarla de inmediato. Nos daba un plazo razonable, decía, para organizar las medidas que nosotros consideráramos, pero que la huelga había que levantarla, a cambio de lo cual lo único que ofrecía era la promesa de una resolución del Poder Ejecutivo en materia salarial, que dijo va a contemplar las aspiraciones de ustedes, pero no lo concretó en oferta ninguna. Pero en el ínterin, nosotros escuchando los informativos, nos enteramos que el gobierno ya dictaba el decreto de disolución de la CNT y de la declaración de ilegal, y el requerimiento de todos nosotros y de toda la dirección de la central. De manera que era ingenuo pretender que el compañero Elía volviera a llamar nuevamente a ver qué respuesta tenía el gobierno para el planteo que le habíamos hecho. Nosotros habíamos pedido una serie de reivindicaciones de orden económico, de orden social, pero por encima de todas las cosas, nosotros decíamos que si no había libertades públicas, no levantaríamos la huelga general.
No conozco un lugar donde hayan ido a trabajar ese día y haya sido necesario ir a decirles, bueno, hay que cumplir con la... Eso fue una especie de mancha de aceite que se fue extendiendo, extendiendo, y esa fue la respuesta. Y ocupadas las fábricas, por supuesto, la gente se organizó, los compañeros se organizaron, ¿eh? Se organizaron desde el punto de vista de cómo debiera de mantenerse el local, la fábrica, el edificio, la maquinaria. Bueno, ocupamos los bancos. Hubo mucha represión en los bancos oficiales. Y no hubo mucha represión en los bancos privados. Porque en los bancos oficiales la represión venía desde la propia dirección de los bancos. Ya a esa altura en los bancos oficiales había representaciones directores de las Fuerzas Armadas. Entonces había ya montado un aparato de represión. No ocurría así en los bancos privados. Por lo tanto, el seguimiento fue mucho mayor en los bancos privados que en los bancos oficiales. Pero en todos lados cumplimos con la huelga hasta el último día. No sin dificultades, ojo. Trabajé en esta fundición como obrero, en la boca del horno y cargando carretillas de hierro. Yo saqué la foto de ellos allí ocupando la fábrica, pero luego me dijeron que contara algo de lo que ocurría en Montevideo, como me pasaba en distintos lugares. Y ahí me subí a esa escalerilla que se puede ver acá, y aquí estoy yo hablando. Y entonces le dije lo que pasaba en Montevideo, con mucha emoción por la fábrica en la cual estaba yo hablando. No es solamente decir que el agua llegaba y después, como, tal como venía del río, la poníamos en las cañerías, ¿no? Había que garantizar agua potable. Y había que garantizar también que a los que suministraban había que pagarles. La flota, no toda, pero gran parte, la dejábamos fuera del lugar de trabajo para garantizar también el desplazamiento de, para toda necesidad, desde elementos de trabajo hasta a los propios trabajadores si era necesidad trasladarlos de un lugar a otro. Entonces se sacó todo el combustible que había en la planta y se dejó en otros lados. Eso nosotros, no sé dónde se llevó, nunca supe dónde se llevó. Y eso había gente que trabajó, mucha gente en esto. Por eso a mí me parece importante dar a conocer estas cosas. Porque no fueron tres o cuatro dirigentes en cada lugar que garantizaron estas cosas. Fue mucha gente que trabajó y que comprometió sus propios hogares. Es una complejidad muy grande esa planta fundamental por el número de trabajadores, por el tipo de actividades que llevaba adelante y porque allí se concentraba, digamos, una cuestión de carácter estratégica muy importante para el país. La participación de los trabajadores fue muy amplia. Yo creo que más del 90% de la gente estuvo participando. Si no recuerdo mal, esto es 8 de octubre. Donde hacían colas para surtirse. Ahí tiene que la gente de a pie empujaban sus autos hasta llegar y allí pues, les daban le vendían unos litros de nafta y alguna gente iba con recipientes, con tachos, para llevarse lo que podían. Digo, eso fue durante 15 días, algo que uno dice, qué fuerza tiene la clase obrera organizada. Y
Acá hubo una diferencia con respecto a otras situaciones, donde allí lo que hubo fue una toma de la planta de forma militar, con un despliegue de, de elementos de guerra y de represión muy importantes, que, digamos, determinó que la ocupación allí cesara, mediante la violencia represiva que en ese momento se ejerció sobre los compañeros que trabajaban en cada uno de los lugares. Me había hecho una copia grande de la foto esa con la llama apagada. Y entonces dije lo que estaba pasando en Montevideo, cómo estaban ocupando igual que ellos. Digo, y aquí, en este paisaje eterno de Montevideo, digo, hay algo que está faltando, y mostré la foto. Y uno más cercano dijo, sí, falta la llama, sí. Yo dije, efectivamente, falta la llama. Digo, y no hay quien la arregle. Digo, no hay ni técnico ni ingeniero, es un paro de la clase obrera. Total emocionado, yo me manté ahí. No sé si estuvo bien o mal, pero era como lo sentía en ese momento. Era un orgullo, como si yo hubiese sido el que apagó en ese momento. Hubiese bajado la llama, en la llama, y hubiese apagado esa llama. Nosotros debemos decir que las dos desocupaciones que hubo, el 73 en Funza, hubo dos desocupaciones. La gente rondó en mil y tantos de compañeros que estaban dentro de la fábrica. Digo, el conflicto se reflejaba, se veía, digo, por todas partes. Entre ellos, sobre todo, por los basurales enormes que empezaban a ver en cualquier esquina de Montevideo. Si no recuerdo mal, esta fotografía yo la tomé en San José, casi ejido. Eran basurales enormes, donde la gente le prendía fuego para poder un poco eliminar el mal olor y las moscas y mil cosas que produce la acumulación de basura. Y eso era un país, o sea, fue una cosa normal y natural verla en esos 15 días de conflictos. Para mí la gran sorpresa no fue el día, la madrugada del 28. Esos dos o tres primeros días todavía no mostraban la enorme contundencia de la acción social masiva llevada adelante por la CNT. Y eso se vio el día lunes, después de 48 horas donde estuvieron machacándole en la cabeza de la gente a través de la televisión y de la radio, con comunicados intimidatorios diciendo que el lunes todo el mundo tenía que hacerse presente en los lugares de trabajo, en fin, toda aquella cosa con la musiquita militar y con las transmisiones en cadena destinadas a quebrar aquel acto de resistencia. Lo espectacular del lunes siguiente, el 27 de junio, fue el silencio que había a las 10 de la mañana en esas zonas fabriles. Con el decreto del 4 de julio que establecía el despido en la actividad privada sin indemnización y el despido sin sumario en la administración pública, ya se resolvió pasar a ir a los lugares de trabajo, antes no se iba, ir a los lugares de trabajo y prácticamente pasar a brazos caídos. Esto duró varios días, no se aguantó naturalmente los 15 días, pues se empezó después con el trabajo a desgano, lo mínimo posible. Es sí que fue una participación de un sector como es la Administración Central, bastante inesperada en cualquier país
del mundo, positiva, y aunque no aguantaron los 15 días de huelga, evidente, participaron en la mayor parte de la huelga general. Claro, la gente ocupando la fábrica estaba un poco aislada del contexto. Si no sabía si a su alrededor eso seguía, si no seguía, tenía solamente enfrente de ellos la estructura militar que los desalojaba o no los desalojaba, ¿no? Pero reclamaba mucho y había mucha necesidad de trasladar información de lo que estaba pasando en cada lugar, ¿no? Y no siempre pudimos cumplir con esa tarea. Era muy difícil porque además requería estructuras propagandísticas de elaboración y de distribución que superaban bastante las posibilidades reales con las que nos manejábamos en aquellos días, ¿no? Aquellos que nos estaban ocupando recorrían el barrio. No era la ciudad vieja de hoy, era una ciudad vieja llena de baratillos y de almacenes y de pequeños supermercaditos y de puestos de verdura. Y además con mucha vida interna de gente que vivía en la ciudad vieja. Que era, digo nada más que la ciudad vieja, por hablar de Montevideo, el centro neurálgico de la actividad del sindicato, porque es donde están casi todas las casas centrales de los bancos. Otro tanto ocurría noticias que teníamos nosotros de algunos lugares del interior. Yo no tenía noticias de todos los lugares, pero en particular los grandes centros industriales como eran Salto, Paysandú, como era el caso de Maldonado. Yo tuve noticias de Durazno, tuve noticias de Colonia, tuve noticias de Soriano, todas buenas, el cumplimiento y de la huelga por parte del gremio fue muy adecuado. Surgieron unos problemas en el transporte, por ejemplo, originarios incluso, ¿no? Pero también en lugares donde la gente tenía grandes dificultades incluso para abastecerse de alimentos y de cosas para subsistir en esas condiciones, ¿no? Así que fue una patriada dura, ¿no? La que significó mantener durante todo este tiempo la huelga general con la ocupación de los lugares de trabajo. Y la reocupación en el caso de ser desalojados y en el momento que se pudiera, ¿no? El transporte ocupaba un rol fundamental para ellos, porque era el que ponía en movimiento todo eso. Y esas calles inundadas de ómnibus es una cosa, y esas calles con la gente caminando sin ómnibus es otra. Una parte importante de los patrones del CUSA sacaron los coches a la calle. Eso no lo podíamos impedir nosotros, porque inclusive ellos estaban protegidos por la policía y por los militares para sacar los coches. Había 800 coches y nosotros podemos asegurar que en toda la huelga más del 50% del coche no estuvieron en la calle. Pero lamentablemente no pudimos jugar el papel que jugaron de repente otros gremios, porque en las fábricas de ellos, si bien a veces lo desalojaban algunos gremios más combativos, luego venían a trabajar y nuevamente volvían a ocupar, que fue lo que nosotros no pudimos hacer en el transporte, o sea, empezar y luego nuevamente volver a ocupar. El transporte estuvo casi a la altura de lo que nosotros hubiéramos querido, hubiéramos pensado. Quizás duramos el primer o segundo run, ya para el tercer o cuarto run ya prácticamente nos habían casi noqueado. Había allí acciones para frenar determinado tipo de transporte, cuestión que nos costó a algunos presos, ya que de la misma manera que nosotros buscábamos esa situación, los sectores represivos también estaban allí alertas para frenar alguna situación de este carácter. Tuvimos compañeros entonces que en aquel momento caen presos y se les lleva, por poner Miguelito, a diferentes comisarías e incluso algunos a la cárcel de Punta Carreta. Eran tantos los lugares llenos de detenidos que tuvieron que habilitar el cilindro. Y ahí, lógicamente, las familias, cuando buscaban de un lugar al otro donde estaba su marido o donde estaba su esposa o donde estaban sus hijos, muchos llegaban al cilindro y luego de enterarse que estaba allí, la gente volvía con frazadas, con colchones y con comida
digo, para que sus hijos o sus maridos pudieran, o sea, tener donde tirarse un rato y la comida necesaria como para no pasarlo tan mal. Y hubo un continuo desalojo, pero uno, el más violento de todo, fue uno que se realizó la semana, entre los 7 y 10 días, no tengo preciso bien el día. Presumimos que ya los organismos de inteligencia habían detectado que acá estaba concentrado la dirección de la CNT. Hicieron un operativo, ¿no?, rodeando varias manzanas, y a partir de ahí, bueno, desalojaron todo, toda la fábrica, pusieron a la gente contra la pared, violentamente, los soldados que, bueno, pedían agua a los vecinos, pedían agua caliente para el mato, pedían agua, agua para tomar, y los vecinos casi unánimemente se negaban a proporcionárselo. Nosotros, que estábamos arriba, tirados arriba en un camión, atados y con una bufanda en los ojos, sentíamos igual de qué manera que los soldados, bueno, protestaban, renegaban. Y lo último que hubo fue que la barriada salió a la calle y tuvieron que hacer la represión para poder parar a la gente que, bueno, había salido a apoyar a los trabajadores que estaban siendo desalojados por las Fuerzas Armadas, ¿no? Nosotros habíamos resuelto ya que no íbamos a resistir las desocupaciones porque en definitiva no estábamos en condiciones de resistir. En el caso nuestro hicimos la desocupación y era una represión tremenda. Digamos, toda la avenida Salta rodeado de soldados del ejército, escondidos atrás de las palmeras, apuntando con sus respectivas ametralladoras, porque claro, desalojamos una fábrica y era un pueblo que se venía a ese desalojo de la fábrica. Y eso era lo que entusiasmaba. Cuando se desalojó Pailana, prácticamente todo lo que era la esquina de Pailana y media cuadra a la redonda, era gente. Era gente, yo no sé, pero yo no, en aquel momento no sé calcular, pero yo, para mí había 2,000 o 3,000 personas, pero había fácil ahí. Y en principio se aceptó conversar con las Fuerzas Armadas, pero a través de tres sindicatos, de CONAPROLE, de OCE y de la construcción. Y mantuvimos en ese sentido dos entrevistas con Cristi, Julio García de CONAPROLE, Torres del ZUNCA y yo que no llegaron a nada, pero lo contamos como anécdota. No llegaron nunca a nada, porque todo lo que nos pedía Cristi era que estaba dispuesto a conversar si levantábamos la huelga. Y estaba muy preocupado con el tema de las ocupaciones y desocupaciones. No entendían cómo desocupaban y a los 10 minutos se ocupaba de nuevo. Incluso en una oportunidad nos se armó un alboroto terrible en la planta de propios ocupada, porque llega dos jeep que paran en la puerta y se bajan y piden hablar con alguno de los dirigentes, y era el teniente coronel Scotti, que era el que estaba dirigiendo las desocupaciones en buena parte de Montevideo, en especial en la zona de La Teja, y quería discutir porque él no entendía por qué la gente ocupaba y desocupaba, cómo desobedecían las órdenes que impartían.
Dos hechos fundamentales protagonizados en la universidad. Primero, una reunión del Consejo Directivo Central que emite una declaración de condena a la dictadura. Era una declaración muy franca y como correspondía. Era lo menos que la universidad podía hacer. Y en segundo lugar, el Consejo Directivo Central resolvió realizar un acto en el Paraninfo que tuvo al rector por orador único, seguido de una marcha. Esta actividad se hizo el sábado siguiente a la instalación de la dictadura. Allí sí, al frente de la columna que manifestaba iba el Consejo Directivo Central con una bandera uruguaya. Y después en la noche fue que balearon, mataron a Peré y cercaron todos los locales, evitando justamente el velatorio en veterinaria. Y para sorpresa de todos nosotros hubo una respuesta espontánea de adhesión muy grande a toda esa situación que se reflejó en el entierro del domingo, domingo 8 de julio, que fue impresionante. El contenido del discurso en el sepelio de Ramón Peré, obviamente no lo recuerdo en detalle. Sí tengo presente la atmósfera, que era de mucho dolor, de mucha indignación, hasta por las circunstancias en las que se produjo la muerte de Ramón Peré. El tratar de transmitir la idea de que la lucha por los objetivos que teníamos planteado necesariamente íbamos a tener que aprender a convivir con esas cosas, íbamos a tener que aprender a convivir con el dolor, íbamos a tener que aprender a convivir con la indignación, íbamos a tener que aprender a convivir con el miedo. Que esa era nuestra circunstancia, pero que valía la pena. El acto del 9 de julio fue acordado con las fuerzas políticas que se habían pronunciado más decididamente contra el golpe y en apoyo a la acción que estábamos llevando adelante los trabajadores. El 9 de julio es convocado por la CNT, por los estudiantes, por las fuerzas sociales, digamos, que existían en ese momento a nivel popular, cooperativas y demás, y a nivel político por el Frente Amplio y el Partido Nacional. Pero el 9 de julio hicimos una manifestación en la tarde que fue algo brillante, es decir, nunca en Paysandú hubo una cosa igual. Andaban helicópteros volando continuamente, sobrevolando la zona y sacando fotos. Sacaron fotos de todo tipo, reprimieron abierto. Y bueno, y aparte hicieron lugares, cordones, de dónde agarrar a los trabajadores. Y yo recuerdo que los compañeros empezaron a escaparse uno por un lado, otro por otro, por las calles, digamos, por las transversales, y en la lateral de abajo, bueno, ahí estaba el camión del ejército esperándolo. De ahí subieron una cantidad de compañeros. Subieron, yo no sé, pero me animo a decir que subieron cientos de compañeros arriba de los camiones y tocaron con todos para la plaza de armas del cuartel. A las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal y prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde.
El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde. Nosotros fuimos sin un plan muy preconcebido, no sabíamos bien cómo podíamos registrar, pero no sabíamos bien qué iba a pasar tampoco, ¿no? Y lo cierto es que como el epicentro de toda la manifestación se dio en 18 de julio y Julio Herrera Yobes, y nosotros nos metimos en el bar del Rex y subimos a la planta a la planta alta del bar. Eso fue con Alejandro Legaspi. Y a Alejandro se le ocurrió que había que salir por la ventana y salimos por la ventana a una especie de balconada que tiene ahí. Y empezamos a filmar desde ahí. O sea que el registro está hecho desde ese balcón, digamos, del bar del Rex. Y lo cierto es que la pasamos mal, porque ahí no hubo solamente gases, ahí hubo tiros y realmente te picaban, ¿no? Es decir, fue una situación bastante de represión muy en serio. Y duro fue también cuando salimos, porque cuando entramos al bar, entraban personal, yo no sé si policial o militar, de civil, identificados con unas bandas blancas, con unas bandas blancas y con armas largas, y sacando a toda la gente del bar, haciéndola circular y que se fuera. Y nosotros teníamos todo el equipo metido en bolsas, y bueno, y salimos. Edificios, balconeras, gente en la calle, ancianas, viejos, jóvenes, niños. No había distinción de... Realmente, creo que no exagero diciendo, para mí fue impactante ver 18 de julio repleto, creo que desde Ejido hasta la Plaza Independencia, compacto. Ver a los milicos apostados, incluso yo presencié que les daban órdenes de tirar a partir de cierto momento y los milicos no tiraron, no se animaron a tirar. Y después ver a la gente, y éramos un pueblo de gente, yo no lo hice, pero gente parada en el lanzaguas, evitando que los carros lanzaguas giraran, bueno, todo, dando vuelta a chanchitas, ahí éramos, aquello era una contundencia en la rebeldía, y nos dispersábamos y volvíamos el 18 de julio, volvíamos de las laterales de vuelta. Fue impactante, durante 2 horas, creo no exagerar, se mantuvo un clima de resistencia que yo nunca había vivido, jamás en mi vida, ¿no? Hasta que después, me acuerdo como si fuera hoy, empezaron a venir, creo que eran tanques, no sé si eran, o algo así, carros de ataque, que venían por Agraciada. Y bueno, se militarizó 18 de julio. Yo los veía más negruzco que nunca, como esa cosa parda, de casi tenebrosa. Disparando, y la gente con una valentía enorme, sin saber si le estaban tirando de verdad o no, si estaban tirando al aire o al cuerpo, la gente les gritaba que tiranos temblar, y tiranos temblar, y viva la libertad. O sea, una cosa realmente fue emocionante. Nosotros teníamos una cantidad de cosas registradas, muchos de esos rollos sin revelar, dónde dejarlo, qué hacer. Y yo, la verdad es que me desesperaba todo eso. Decir, bueno, y ahora, ¿qué? Si me lo sacan, me muero.
porque ¿cómo ocultarlo? Pero yo no tenía, o sea, ¿cómo, por dónde dejarlo? Y estaban en el diario, y el 9 de julio cercaron el diario luego de la manifestación del 9 de julio, de la represión. Quedó como el diario allí en medio de todo eso, vacío, solo, cercado. Porque me sentía padre de muchas de esas criaturas que eran los negativos, que había que salvar por lo pronto. Así que siempre estaba cómo salvarlo, cómo hacer, y siempre recorrí el edificio y encontré ese 12º piso con aquella caseta, con aquella grúa, pero había que, era como una ventana ciega, no era de las que se abren, sino un tragaluz, pero tenía vidrios, ponele de medio metro por 80 o por 90 de largo, pero había uno que se movía, y yo lo había ajustado en un tiempo, le sacaba alguna masilla que otro para que se moviera, para poderlo sacar mejor, pero esa noche, cuando llegué, resultaba de que no salía fácilmente el vidrio ese, que yo pensaba que estaba pronto para en cualquier momento ser una vía de escape. Entonces saqué el vidrio, pude sacar el vidrio, me fui hasta aquel lugar y escondí allí los rollos. A los meses me vinieron otra vez para detener. Yo pude escapar por unas azoteas allá en la Ciudad Vieja, saltar como pude también a un lugar conocido por mí. Ya yo lo había inspeccionado una y otra vez, cómo poder zafarme de ahí. Y estaba en la calle Colón, de la calle Colón me fui para otro lado, y ahí fue donde, hablando con una compañera que yo tenía contacto, surgió lo del refugio, o sea, lo del asilo político, y fui a parar a la Embajada de México. Compartíamos el planteo de que no había que dejar que la huelga se disgregara, había que nosotros levantarla, ¿no? Todavía entendíamos que había posibilidades de seguir la huelga y negociando algunas cosas con los militares. En eso coincidíamos con el planteo que hacían los compañeros de FUNSA, en el sentido de no dejar fundamentalmente a la gran cantidad de compañeros que estaban en esos momentos presos, fundamentalmente en el cilindro había un grupo muy grande de militantes presos, desguarnecidos de toda cosa, porque levantamos la huelga y el movimiento sindical como tal pasaba a otra etapa, que no sabemos bien cuál era, porque realmente la clandestinidad no la teníamos preparada. Se me encomendó por los compañeros reunirme en asamblea con los textiles de la zona Aguada y la Federación de la Bebida. Y hicimos una asamblea, nos reunimos en la cervecería allí en Agraciada y Jujuy, creo que no sé por ahí. Y yo fui a leer ese informe, el informe de la CNT, donde la CNT le comunicaba a los trabajadores los fundamentos por los cuales se levantaba la huelga, qué es eso. Y yo lo que recuerdo así nítidamente es que la resistencia de los compañeros a aceptar eso. Lo aceptaron por disciplina, porque... Pero eso sí, contrariamente a otras cosas que se ve que mi memoria interesadamente prefirió no registrar a eso, porque como yo siempre puse más, a lo mejor más emotividad que racionalidad en mi militancia, a lo mejor es por eso, que no me puedo olvidar de esa asamblea, donde los compañeros con los puños cerrados me decían, no, negra, no, no, no levanten la huelga, no la levanto yo, compañero, la levanta la CNT. Una gran resistencia. Fue muy pesado. Yo tenía la sensación que pasada la manifestación del 9 de julio, si no había otra cosa, No tenía alternativa a la huelga, es decir, que seguir con la huelga iba a significar un desgaste progresivo del movimiento sindical y muchas dificultades para retomar la lucha contra la dictadura en otros planos y con otras condiciones. De manera que a mí, por lo menos, me resultaba claro que
a esa altura del 10, 12 de julio, había que examinar ya concretamente el levantamiento de la huelga a través de una resolución que indicara, bueno, la continuidad de la lucha contra la dictadura en otro nivel, en otras condiciones y con otra estrategia. No tengo más que decirle, agradecerle estas fotos que son maravillosas, no porque la haya sacado yo, porque habrá muchos compañeros que también hayan sacado estas fotos, pero que fue momentos históricos para cada uno de los que la vivimos con tanta intensidad, son algo muy crudos, muy fuertes, pero al mismo tiempo maravilloso, porque la solidaridad, la fraternidad, se daban a tope, y eso siempre es maravilloso. Thank you.